Uf, no son huevos, es mística. Arrancamos. ¿Cómo le va la banda? Espero y todos estén teniendo una excelente noche el día de hoy. Espero y los vecinos no me regañen por hablar un poco fuerte, ya son las 12 de la noche. Pero banda, ganó la máquina cementera 3-0. Hermano, estoy muy contento la verdad por el triunfo de la máquina. Creo que hay tres, para mi punto de vista, lecciones que nos va a dar este partido. Y partido tras partido hay muchas lecciones y muchas cosas que pasan al no tener un equipo prolongado en la banca. Que Anselmi vio que resuelve y la resuelve muy bien. En verdad, hermano. Vamos a irnos rápido con el análisis picante de lo que fue esta victoria de la máquina, banda. La respuesta hacia la pregunta de Cruz Azul va a ser campeón. La respuesta es de que Cruz Azul tiene por lo menos el potencial para hacerlo. Esa es la respuesta. Cruz Azul mejoró de la jornada 1 a la jornada 6 circunstancialmente. Recuerden que contra Pachuca, Cruz Azul jugó mejor que Pachuca en generación y Pachuca nos ganó y es un equipo que al final terminó demostrando ser más fuerte en el campeonato y fue el único equipo con el que obtuvimos una derrota. Después el empate contra Bravos, después la victoria contra Mazatlán, Xolos del Tijuana y el equipo el día de hoy contra San Luis. Y bueno, creo que todos los rivales nos dejan lecciones, pero la mejoría que tuvo Cruz Azul de la jornada 1 a la jornada 6, aunque la prensa amarilla y aunque la prensa amarillista y aunque la prensa criticona vaya a seguir dictando que estos no son rivales a nivel para ganar la Cruz Azul, ok, puedo entender que Mazatlán y Xolos no sean rivales a nivel, pero lo que fue el Querétaro, lo que fue el día de hoy el equipo de San Luis, que no fue para nada bueno, tuvo cero remates a puerta, hay que analizar cómo venían y qué rivales les tocó, sin ver la tabla, muchachos. Querétaro venía de jugar en la jornada 1 contra Toluca, le sacó un empate a Monterrey y a Tigres, y también le había tocado el América, que ahí sí perdió, no venía de ganar el campeonato. Pero insisto, la tabla no es un análisis para saber si un equipo es plano o no. Lógicamente, a largo proceso, ya en la jornada 15, en la jornada 14, te puede decir, ok, Querétaro sí es un flan si sigue en último. Que al final empató contra Xolos, un rival que tenía que ganar enteramente. Pero hay equipos que sí son flanes, como Xolos y Mazatlán. Yo creo que sí hay un distintivo entre equipos importantes, entre equipos medianos y entre equipos muy malos. Y yo creo que Cruz Azul se enfrentó en la mayoría de partidos se enfrentó a equipos muy malos. Y los dos que se golean además se enfrentó a equipos medianos, contra Querétaro y contra la escuadra de San Luis. Así que a mí me vengan a decir que San Luis no es un equipo fuerte. Digo, también el calendario de San Luis, a diferencia del Querétaro, por más que esté bajando en la tabla, el Querétaro es lo mismo que el San Luis, para mi punto de vista, sin querer, obviamente, singularizar cada caso. El Atlético de San Luis debuta contra Mazatlán. Ganó 1-0 el San Luis, un juego donde Mazatlán tuvo que haber ganado, es cierto. Pero posteriormente contra Pumas se le golea a San Luis a Pumas en local. Y ya después, los enfrentamientos que tiene. Le toca a Tigres, le toca a Monterrey y le toca a Chivas. No ganó ninguno de ellos, pero eran rivales importantes y realmente de esta categoría grande, ¿no? Así que decir que este San Luis quizás si lo hubieran tocado rivales a su modo, Puebla, Querétaro, Mazatlán, insisto, esta clase de equipos, las cosas serían distintas. Por eso hablo de que no eran flanes a los equipos que se golean. No eran los mejores, pero no eran flanes. Y si es un método, el tema de que Cruz Azul haya metido 6 goles en sus últimos 2 partidos contra el Querétaro y contra esta escuadra del Atlético de San Luis, como para decir este Cruz Azul tiene potencial a hacer cosas grandes y a competir contra los grandes. Para mí ese es como el punto principal. Gran partido hoy de la máquina, banda. Salen con una línea de 3-5-2. Se termina siendo una variante pequeña, ¿no? Un poquito en el tema de que Lira jugó como central en vez de mediocampista. No fue una línea de 4, fue una línea de 3. En la portería Kevin Mier. En la defensa Eric Lira como líbero, porque fue el hombre que cubría las espaldas. Willer Dita y Gonzalo Piovi ante la baja de Rivero. El partido se empezaba un poquito por ese bando. Ya después, ¿qué termina pasando? Bueno, Cruz Azul termina pareciendo bastante sombrío en los primeros 20 minutos. Sí, con la pelota. También sin la llegada del Atlético de San Luis, pero termina siendo un partido que debo decir algo. Cruz Azul se le complicó en los primeros minutos. Yo tenía miedo en los primeros 15 minutos, 20 minutos, que Cruz Azul no había generado tiros al portero, que no era Andrés Sánchez, no era el titular, se lesionó el titular, era uno que se llamaba Urtiaga, que realmente yo no lo veía con actividad en los primeros 20 minutos, parecía que era cosa de paciencia en Cruz Azul, a diferencia de los juegos contra Xolos y Mazatlán, que eran los equipos recientes, de local que se había enfrentado Cruz Azul, que inmediatamente había generado juego, que inmediatamente había creado peligro y había llegado y había gustado. El tema es de que
me parece que en esos primeros minutos, si bien San Luis no atacó, San Luis salió con una propuesta de contragolpe y a buscar una o dos oportunidades claras. La verdad es de que sí me generó una tentación un poco más baja después al minuto 25 cuando el Toro se lesionaba. Cuando el Toro se lesionó yo dije, híjole, el partido Cruz Azul lo va a ganar, pero lo va a sufrir demasiado. Y no, este Cruz Azul tiene mística. Este Cruz Azul tiene mística desde la parte que no te imaginas lo que va a pasar. Y todo esto no es suerte, todo esto debe de ver con la táctica de Martín Anselmi, porque el gol cae 10 minutos después del tema Toro, ingresa Alexis Gutiérrez por Toro, nivela, mete un jugador del medio de la cancha, sale un delantero con el Toro, se la juega con Sepúlveda, que insisto, para mí es un delantero de muchas condiciones, y Cruz Azul, pese a que se fue Toro, el Toro no ayuda a generar juego a Cruz Azul, tanto, sí lo ayuda, pero no tanto. Cruz Azul puede seguir generando juego colectivo sin que esté el Toro Fernández. Aparece un tiro de penal. Uriel Antuna se mueve en velocidad, aparece adentro del área y marca un penal el equipo y el árbitro del partido. Totalmente clara la mano, hermano. Rotondi aparece. No había un capitán para marcar los tiros de penal y el que destraba una situación que parecía compleja, el gol que era el definitorio para saber, me parece sobre todo, destrabar el partido. Aparece un hombre con jerarquía. Esta vez no fue Rivero y esta vez fue Rotondi. De este tema de que hablaba Martín Anselmi, que quizá un día puede ser Nachito, que quizá un día puede ser Dita, que quizá un día puede ser el Toro, otro día puede ser Sepúlveda. Creo que partido tras partido hemos tenido hombres que han alzado la mano y no es el capitán. Y el punto de que Nacho Rivero haya estado ausente por la muerte de su madre, que de hecho tuvo un recibimiento el equipo cementero hacia Nachito Rivero, es muy importante, porque esto habla de que Cruz Azul no depende de un jugador, no depende de una persona. No depende de una situación, depende del propio equipo y colectivamente la idea está agarrando forma y Cruz Azul sí se identifica. Después del gol de penal que termina cayendo, San Luis seguía sin generar peligro porque San Luis iba por un 0-0 al medio tiempo y para tratar de buscar en los segundos tiempos los espacios que sabía que Cruz Azul se los iba a dejar a las espaldas de los rivales. Lo que pasa es que Gonzalo Piovi está elevando su nivel de una manera realmente tremenda. Sobre todo Cruz Azul cada vez se ve mejor, hermano. Cada vez se ve mejor en la presión, perdiendo muchas pelotas el San Luis en el segundo tiempo y con el 1-0, pero con la hambre, pese a la lesión del Toro de Martín Anselmi, tenemos un director técnico que siempre busca el gol hasta que no esté resuelto el partido. Eso me encanta de Martín Anselmi, que busca el gol, presiona alto y no se fue con la finta de defender, pese a que no tenían al Toro y no tenían a su atacante, a su segundo atacante. Cruz Azul presionó y encontró los dos goles. Esa es una realidad. La realidad es de que en el segundo tiempo yo me quedo con que Cruz Azul mejoró. Y sobre todo, si nos vamos a entender un poquito dentro de esta segunda parte, tuvo algo muy diferente a lo que vimos en los anteriores partidos. La manera de cerrar el juego. Si nos vamos a las estadísticas del encuentro, San Luis tuvo, sí cierto, tuvo 7 tiros, pero ninguno tiro a puerta. Y en el segundo tiempo, el San Luis se le generaron mayores oportunidades de peligro, pero Kevin Mier nunca tuvo que aparecer con una tajada realmente de volar como en los anteriores encuentros. Contra Querétaro tuvo una, contra Xolos tuvo par al final, sobre todo en el segundo tiempo, lo vuelvo a decir. Y en este segundo tiempo, a diferencia de los últimos 5 encuentros, de verdad yo sí vi y yo sí noté que Cruz Azul se la jugó más tranquilo. Y esto no tiene que ver con que San Luis jugó mal o que San Luis no generó, no le salió el plan. Si bien no le salió el plan, se debió y esta vez sí tuvo mérito más Cruz Azul en neutralizar al rival que otra cosa. Así que también creo que independientemente de que goleó Cruz Azul, porque la idea de juego es seguir buscando el gol y por eso cuando crees que Cruz Azul va a meter uno y se va a quedar ahí, termina yendo por otro, porque esa es la idea del director técnico. Ya después entra el canterano Levy, el delantero que, les vuelvo a decir, no le iba a dar minutos, no le iba a dar todo el tiempo, porque es un chico que se le debe de llevar con tiempo. Pero vamos a ver qué se le va a ingeniar en el próximo partido. Está obligado a hacer un cambio en la alineación titular. Ya sea meter a Levy de titular y jugársela con un chavito de 17 años de edad. O por el otro lado, cambiar de sistema y jugar con un delantero. Algo que no habitualiza tanto Martín Anselmi en jugar con un solo centrodelantero en el sentido de Cruz Azul. En Cruz Azul. La mayoría de veces jugó con el Toro y Sepúlveda. En los encuentros, en los últimos 3, en los primeros encuentros jugó con el Toro únicamente y ahora tendrá que ser Sepúlveda su estandarte. Vamos a ver, yo creo que se va a ir más por un delantero, no creo que llegue un refuerzo honestamente. Diver Cambindo no puede llegar por una cuestión contractual de que su contrato finalice en un año, así que Cruz Azul mi ilusión, es cierto. No quedamos en líderes, cabe recalcar que el América nos quitó ese lugar. De hecho voy a repasar la tabla rapidísimo.
Monterrey 1 con 14, América 2 con 14 y Tigres 3 con 14 y Cruz Azul 4 con 13. Así quedó la tabla. Ese Cruz Azul ilusiona, vamos contra Tigres, un rival directo y se puede conseguir el liderato. Vamos a estar hablando en la semana sobre lo que es Tigres y el rival complejo. La realidad es de que dos partidos de magia, de mística, donde cuando crees que Cruz Azul se va a quedar ahí, termina anotando más y termina este equipo sorprendiendo a la afición. Me parece que esto es lo que le pedimos tanto tiempo a la directiva. Un director técnico como Martín Anselmi, que me parece que tiene mucho proyecto, mucho tiempo, joven, novedoso, preparado, analítico, capacidad de cambiar cuando el equipo lo necesite, de variar con un equipo limitado. Yo veo a este Cruz Azul con la capacidad, sobre todo, y con el alcance de ser campeón. Actualmente no tenemos el equipo que tiene la América y Tigres. ¿Se puede formar en la jornada 16? Claro que se puede formar con el trabajo, con la táctica. Crean en la táctica, banda, de Martín Anselmi. Les mando a todos un fuerte abrazo. Déjenme sus comentarios a quién vieron bien, a quién vieron mal. Yo por lo menos vi a todo el equipo en una media alta. Si no vi a Kevin Mieres, porque realmente tuvo muy buena chamba Gonzalo Piovi, porque Willer Dieter estuvo bien, porque pese a que Rivero no estaba, el capitán tomó la jerarquía Rotondi en el tiro de penal, o Antuna en el segundo tiempo generando la mayoría de oportunidades de peligro, o un Farabelli, que fue el primer partido de tantas veces que yo venía diciendo Farabelli, Farabelli. Hoy Farabelli da un gran pase en el tercer gol de la máquina y lo vi con más seguridad y lo vi ya con más ritmo a Farabelli. Algo que no decía en los últimos partidos, siempre decía a Farabelli le falta ritmo. Y por fin ahora entiendo por qué lo dejó Martín Anselmi. A mí la verdad me queda nada más creer y soñar. Les mando un fuerte abrazo, descansen. Literal, cuando les digo que voy a soñar, no lo digo en tono literario, ya me voy a dormir. Cuídense, los quiero mucho, banda. Mi nombre es Tricky Boy y nos vemos el día lunes y el día martes con más noticias. No se preocupen, abrazo grande. Mi nombre es Tricky Boy, les mando un triquitracatelas. Cuídense y arriba la máquina. Hasta luego.